Eh, yo, es que si lo puedo decir. Muchísimas gracias por, por invitarme y, sobre todo, muchísimas gracias por acercarnos. Ya han pasado algunos días del fin del centenario de José Saramago, que nació un 16 de noviembre en Aciñaba, como saben, una aldea un poquito más arriba de la Lentillo, ¿no? Aunque no es exactamente la Lentillo, pero es una zona muy parecida como conocemos el Lentillo. Eh, muchísimas gracias, él. Venía mucho al País Vasco, a él le gustaba mucho. El País Vasco colaboró eh, en muchas actividades que tienen que ver con Euskadi, con el País Vasco, y sobre todo yo creo que a él que nos sentimos sus paisanos, sus contemporáneos, sus vecinos, sus amigos cuando lo leemos. Porque hay pocas comunidades tan fuertes como la comunidad de los lectores, de las lectoras. Así que les agradezco profundamente que me hayan dejado entrar en, en su casa. Yo me he preparado un poco porque... Imagino que, que debo esta invitación, que agradezco muchísimo, a la edición de un libro que se ha publicado. Eh, justo después del verano, en octubre, que se llama Saramago, la altura del hombre, y que eh, lo edita el Centro Andaluz de las Letras. Yo vivo en Sevilla, vivo en Sevilla desde 1978, soy periodista sevillana, escribo, eh, escribo a, a algunos libros, pero sobre todo me he dedicado casi siempre al mundo de la comunicación, y, y me encargaron este libro que... Era una manera, forma parte de una colección para la introducción de la vida y la obra de un autor. No es eh, muy grande. Yo he depositado un ejemplar aquí en la biblioteca para que puedan tener ustedes acceso a él. Se puede descargar por PDF es una de las cosas buenas que ha hecho el centro andaluz de las letras, de manera que se puede usar fundamentalmente como, eh, casi como guía eh, para eh, los centros escolares, ¿no? que es lo que nos parecía también más importante, y para cualquier lector o cualquier lectora que quiera acercarse, como digo, a la vida y a la obra de josé saramago. el retrato fiel de lo que soy lo dejó escrito gramsci. esas es, son palabras de, de saramago. pesimista por la razón optimista, por la voluntad. Eso, dice Saramago, lo dice todo. Esta es, un, esta es una frase que abrió una gran exposición que se hizo en colaboración con la Fundación César Manrique y que coordinó Fernando Gómez Aguilera, uno de los intelectuales más interesantes que tenemos en, en la península ibérica, y que se llamaba La consistencia de los sueños. Y yo no he encontrado mejor definición de Saramago que esa que él le coge prestada a Gramsci. Yo les voy a invitar a un viaje. A un viaje que empieza, que podría empezar en Aciñaga, la aldea donde nació, el único Nobel de Literatura que hay en portugués. También podría invitarles a Lisboa, donde creció, donde se hizo hombre. Pero vamos a seguir la intuición de la isla, que es como se llama el libro que acaba de publicar Pilar del Río. Lo ha publicado en una pequeña editorial eh, canaria eh, en España y lo está publicando Alfaguara en el resto de Latinoamérica. Es un libro que su traductora, compañera, esposa, presidenta de la Fundación Saramago, ha escrito y que tiene que ver eh, de, eh, con la relación con la idea de la isla y también con la relación de Saramago con Lanzarote. Así que yo les voy a pedir que me acompañen a la A Casa, se llama A Casa, la casa donde vivía eh, Saramago Lanzarote en el pueblo de Tías, eh, que es un municipio que llega hasta la costa, hasta el puerto del Carmen. El visitante entra en la primera sala luminosa de A Casa en Lanzarote y se distrae mirando objetos. Un cuadro regalo de César Antonio Manrique, el alma de lo que es hoy la isla, relojes que marcan las 4 de la tarde, un cuadro abstracto de enormes dimensiones, objetos antiguos o de sabores indígenas y la alfombra de piedra volcánica. Este era el hogar refugio del escritor, al que el visitante conoce por alguno de sus libros y al que guarda un enorme respeto. Tal vez por las veces que lo haya oído en la televisión, pocas veces en prensa, porque él, ella, ese visitante al que yo he colocado yendo a Lanzarote, no es mucho de periódicos. El guía les está contando algo, pero ha de reconocer que este visitante no está prestando mucha atención. El grupo, unas siete personas, pasa a un despacho pequeño y sin embargo amplio de luz, primorosamente limpio, cuadros y fotografías, libros siempre muchos libros. Y entonces se les invita, los guías, porque es una casa abierta, es una casa museo, la casa de Lanzarote, se les invita a leer en voz alta el discurso de la entrega del Nobel, sin saber cómo este visitante ficticio nuestro levanta la mano y se escucha a sí mismo decir, el hombre más sabio que he conocido en mi vida no sabía leer ni escribir. A las cuatro de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo. Francia es la Peña que ella lo Daciñaga, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y su mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmane eran vendidos a los vecinos de nuestra aldea de Aciñaga, en la provincia de Ribatello. Se llamaban Jerónimo Meriño y Josefa Caixiña, esos abuelos, y eran analfabetos uno y otra. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a la cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte segura. A esta altura, de, esta, de este párrafo, el grupo que está visitando la casa de Lanzarote se ha quedado callado. Al visitante la voz se le ha quebrado como una rama seca y rota en la garganta. Cuando vuelva a su casa, sea donde sea, donde, vive, donde viva él o ella, con el pequeño libreto del discurso del Nobel, volverá a leer y volverá a llorar. Porque así empieza el libro. José Saramago, La altura del hombre, el que ha escrito, eh, para contar exactamente la impresión que supone saber que en la Academia de Estocolmo, en uno de los actos protocolarios más importantes de las letras universales, José Saramago habló de unos abuelos que no sabían leer y escribir y de unos cerditos que salvaban la vida con el calor humano en la cama de los dos. ¿no? ¿Quién es el hombre que conmocionó a la Academia Sueca con ese discurso? ¿Quién es el hombre que sigue siendo uno de los más publicados y traducidos diez años después de su muerte? El hombre que equivocamos, cuyas palabras siguen estando tan vivas en mensajes, en las redes, en discursos. Palabras que sirven de crítica, de consuelo o de llamada a la conciencia. Un escritor sin duda reconocido con los más altos honores de las letras, pero algo más, o algo también un Nobel que ejerció de Premio Nobel de la Paz. Tal era su implacable compromiso con los derechos humanos, tal era su sentido del deber para con los otros. Seguro que si a ustedes que están aquí conmigo les pido nombres de Premios Nobel de la Paz, pues tal vez recuerden a alguno, en el peor de los casos Kissinger, a lo mejor Roberta Menchú, ¿no? Pero ninguno de ellos ha ejercido con tan pertinaz presencia ese papel de conciencia mundial. De hecho, y de eso yo fui testigo cuando en 1998 recibió el Nobel de Literatura y le preguntaron qué iba a cambiar en su vida después del premio más importante del mundo, dijo que se me va a escuchar mucho más. Y sin ninguna duda se le escuchó. Otros, tras el Nobel, amplían su fama, logran que se les lean y se les traduzca allí donde no se les conocía, y eso es muy bueno. A otros suben el número de ceros de su presencia, cobran más o cobran por todo. En el caso de Saramago, sin duda pasó a tener una vida más desahogada. Acababa de comprarse en Tías su primera casa, pero sobre todo aprovechó su presencia para la denuncia. He visto fotografías arriba en la exposición que hay. De Chiapas a Ramala, de África a Asia, de las manifestaciones contra la guerra a la defensa del pueblo saharaui o su participación en aquellos procesos de paz donde se requería, se requería su presencia. Todas las víctimas han contado siempre con José Saramago. En este sentido, hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar, en la provincia de Jaén nunca habían recibido un premio Nobel. Eh, hay un momento en el año 2004 en el que la cárcel donde se había cumplido condena en el franquismo, pues por ejemplo la gente del proceso 1001, que no sé si recordarán ustedes, proceso de sindicalistas y desde luego muchos antifranquistas, eh, era, una, era una cárcel de cumplimiento de condena, creo que Mario no llegó a ir, que Mario se quedó en Córdoba, eh, y no llegó no llegó a Jaén eh, esa cárcel se derrumbaba y se iba a hacer el que hoy es el museo ibero no de arte ibero entonces se le pide a Saramago se hace un acto de reconocimiento de las personas que habían estado en esa cárcel y se le pide a Saramago que vaya y Saramago va eh, va y se hizo un acto con eh, cantantes con gente que vino a cantar a las luces de Jaén por ejemplo o a cantar a, a, a Miguel Hernández no y la persona que hizo de intermediaria eh, preguntó cuánto cobraba, porque se le pedía que diera una conferencia. Y la respuesta de Saramago, que yo cuando vivía procuraba no contarla mucho, pero ahora ya, con permiso de Pilar del Río, sí la cuento, la respuesta de Saramago fue, a ver si se han creído que soy Camilo José Cela, porque él nunca cobraba. No viajó a las estrellas, porque a la tierra pertenecía. Esta frase... Que es una frase de Memorial del Convento, es la frase eh, que cierra el libro, que habla de la muerte, y de la desaparición de José Saramago, pero que también habla de su presencia. Porque es la frase que rodea al olivo eh, que en la Casa Dos Vicos, en Lisboa, muy cerca de Praza o Comercio, eh, si seguimos mirando a la bahía, en la Casa Dos Vicos hay un olivo con las cenizas de José Saramago, allí parte, allí. Parte están en Lanzarote, también debajo de otro olivo. Los dos olivos son de Aciñaga, son de su tierra y aparece esta frase, como aparece también en cada uno de los escalones, diferentes frases de Saramago que van subiendo desde la casa de los vicos, ya dentro de la fundación, y van dejando las alas a los lados. Pero yo les había invitado a un viaje al principio. Estamos todavía en Lanzarote, eh, este presunto visitante ha escuchado las primeras palabras del discurso del Nobel y quiere saber exactamente quién es este escritor. Sabemos que escribió muy tarde, de hecho, casi en un lugar común, uno piensa que si a los 50 no ha escrito la obra de su vida, pues a lo mejor todavía tiene 5 o 6 años, porque José Saramago empezó a publicar con 56 años, más o menos. ¿no? Eh, sabemos, por lo tanto, que es un escritor tardío. Eh, sabemos que dedicó a su abuelo, como acabo de leer, el discurso de la academia y que por la noche, eso fue el discurso de, de la recepción del Nobel, eso que vemos en las teles y tal, él con su chaquet y con una capa, por cierto, alentellana con un frío. Que, que ustedes controlan bastante mejor que yo, que vivo en Sevilla, ¿verdad?, eh, en Estocolmo. Pero por la noche hay siempre una ceremonia, eh, que es una cena oficial, eh, donde están los reyes de Suecia, eh, el resto de los Nobel y pocas más personalidades. Bueno, pues en ese discurso, donde también se le pidió a Saramago que hablara en nombre de todos los demás Nobel, eh, Saramago habló del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que justo se cumplía ese año 1998. Podríamos decir, por lo tanto, antes de seguir el viaje de su vida, que era un hombre absolutamente comprometido con los derechos humanos. Pero, ¿qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos contaba Saramago, lo que nos sigue contando a los lectores en su obra? Pues yo creo que, sobre todo, dos tipos de preguntas: ¿qué y quiénes? ¿O qué? ¿Qué pasaría y quiénes fueron? Eh, esa sería la dualidad en la que, si ustedes han leído alguna de las novelas más conocidas de Saramago, o incluso han leído todas, eh, aunque escribió de una manera convulsa, empezó tarde, pero desde luego hasta el último minuto estuvo escribiendo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos quedáramos ciegos? Ensayo sobre la ceguera. ¿Qué pasaría si todos votáramos en blanco? Ensayo sobre la lucidez. ¿Qué pasaría si la muerte dejara de matar? Intermitencias de la muerte. ¿Qué pasaría si descubrimos que hay otro ser exactamente idéntico a nosotros, el hombre duplicado? ¿Qué pasaría si la realidad se hubiera convertido en un reflejo de la vida, la caverna? ¿Qué pasaría si descubrimos un nombre al que queremos ponerle rostro, todos los nombres? ¿Qué pasaría si la península ibérica se desgajara de los Pirineos y navegara en pos del Atlántico como una balsa, como una isla? Esta es la balsa de piedra. La última, que dejó solamente tres capítulos y que se publicó con unos dibujos que, que también poco antes de morir hizo el Nobel de Literatura Gunther Grass, se llamaba Alabarda, alabarda, espigarda, espigarda. Y se basaba en qué pasaría si los técnicos que construyen armas las boicotearan, si las armas salieran de las fábricas rotas. ¿Qué pasaría con esas armas de matar? ¿Qué pasaría? ¿Y quiénes? ¿Quiénes hicieron de su pobreza una causa de dignidad? Levantado del suelo. Levantado del suelo, que es la, la novela eh, que da a conocer a Saramago y que es una novela eh, que cuenta la historia de campesinos del Alentello, durante un tiempo fue traducida en España como Alzado del suelo, con bastante incomodidad por parte de Saramago, porque. No, no le gustaba del todo. Y ya se ha recuperado una traducción, una traducción más literal, pero que, que sus traductores, desde luego Pilar del Río, pero también su editorial, consideran que responde más al espíritu de levantado del suelo. ¿Qué pasaría si esta gente de pronto se levantara del suelo? ¿Quiénes construyeron el magnífico monasterio de Mafra? No sé si conocen en, en, cerca de Lisboa, en el norte de Lisboa, yendo hacia la isla eh, cerca de Sintra, está el, el magnífico monasterio de, de Mafra, que eh, sobre quienes lo construyeron es seguramente la novela más referencial en Portugal, no en Portugués, no en Brasil y en otros países donde se habla portugués, pero sí en Portugal, que es Memorial del Convento. ¿Quiénes sufrieron el cerco de Lisboa? Esa es otra novela que presuntamente habla de historia, pero en realidad habla de quiénes estaban, quiénes eran aquellos que estuvieron en el cerco de Lisboa. ¿Quién era y quién acompañaba a ese elefante que cumplió el capricho de un rey, que viajó por toda Europa para terminar en una corte alemana convertido en una pata de mesa? Ese es su libro, El viaje del elefante. ¿Quién fue el hijo de Dios obligado a morir por capricho del padre? El Evangelio, según Jesucristo. ¿Quién fue Caín? Caín fue el último libro de Saramago. ¿Quiénes son los hijos de Caín? O en teatro, ¿quiénes mataron y se mataron en nombre de Dios? In nomine Dei. ¿Quiénes? Los nadie. Los quienes ocultos bajo las peanas de los grandes hombres, bajo las peanas de las estatuas, grandes hombres de la historia. Por eso nunca se ha relacionado a Saramago con la novela histórica. Nunca hemos dicho que. Saramago hacía el género de novela histórica, sin embargo, muchas de sus novelas sí escogen un momento determinado de la historia, ¿no? Porque él no habla de la historia como fecha, él no habla de la historia como hecho, él no habla como de la historia como los grandes hombres, sino lo contrario. Eh, ¿Quién es la raíz de la historia? ¿Quiénes padecen la historia aunque no la hayan decidido? Y he dejado una. Eh, que por su rareza y por el impacto que causó, es verdaderamente la rara avis de José Saramago, y yo creo que una de las más conocidas, que es El Año de la Muerte de Ricardo Reis. La novela que le hizo más conocido y que lo relacionó con el gran poeta portugués contemporáneo, que es Fernando Pessoa. Y que parte de una doble pregunta también: ¿quién es Ricardo Reis? Un heterónimo de Pessoa. ¿Y qué ocurriría? que esa es una teoría alocada que, que se cuenta en esta novela, si tardáramos nueve meses en morir, como tardamos nueve meses en nacer. Eh, 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 a través de esa historia, con ese pretexto, Saramago coge a un heterónimo de Fernando Pessoa, que Ricardo Reis, que se supone que era un médico, que vivía poeta. Que vivía en Brasil, lo lleva a Lisboa y le hace vivir durante nueve meses en esa Lisboa de los años 20, eh, del, año, eh, del año después, nueve meses después de la muerte de Fernando Pessoa. Pero estábamos en la casa, en Lanzarote, la que fue la casa de Saramago durante muchos años, donde podemos ver, donde podemos ver cómo vivió, la biblioteca, los jardines, el café en la cocina, una cocina donde recibió, donde se recibía a los amigos y también a los presidentes que regalaran por allí, a gente de la literatura, de la política, de las artes, o también a cualquiera que llamara a la puerta. Pero vamos a coger un avión y nos vamos a ir a Lisboa porque vamos a viajar a Ciñaga. Él nos lo cuenta, el Saramago, además de las novelas de las que acabo de hablar, eh, escribió, yo creo que un género poco habitual en España, que, que afortunadamente, y en español, que afortunadamente yo creo que está empezando a ser una tradición, que es una tradición muy anglosajona, que son los diarios. Él escribió varios diarios, el último, eh, el diario del año del Nobel que luego les cuento por qué se ha publicado a, a título póstumo. Y escribió también una suerte de memorias que llamó las pequeñas memorias, y que son sus recuerdos de la infancia, y que sirven mucho para oírlo a él contar quién era, para que ninguno osemos contar su vida, sino oírla directamente de sus labios. En Aciñaga y en 1922, lo estoy leyendo a él, nació José. Que habría de heredar el nombre del padre completo, José de Sousa, y que por voluntad arbitraria del funcionario quedó bautizado para el siglo como Saramago, Jaramago, el apodo con que era conocida la familia y que hace alusión a las hierbas amarillas e indómitas que nacen silvestres en los campos. Jaramago, en español, como gustaba de precisar el escritor, con orgullo de estar emparentado siquiera nominalmente, con el fruto más humilde de la tierra, unos hierbajos que no necesitan más cuidado que el de la naturaleza, las estaciones, la luz y un poquito de lluvia. Pero no es esa la única equivocación que consta en el registro. Aunque el niño viniera al mundo un 16 de noviembre, estando el padre seguramente lejos de la aldea y regresado a casa el domingo 17, no le inscribió hasta el lunes 18. Así que desde su primer aliento tuvo el escritor esa dicotomía vital entre lo oficial y lo real, lo que dictan las normas y lo que alienta el corazón. Esa, esa evocación, esa relación con la Ciñaga, será permanente siempre en Saramago. Siempre hará referencia a su origen y, fundamentalmente, a la figura de los abuelos paternos y al campo, a esa aldea en la que ayer. Eh, se plantó el último de los 100 olivos que se han estado plantando durante todo este año en el centenario. 100 olivos por 100 años del nacimiento de Saramago. A Saramago se le llamaba C, ce, Cito que yo no sé si hay aquí personas acostumbradas o que están acostumbradas al portugués, pero sé, eh, si recuerdan Grando la Villa, Villa Morena, que es la canción de la Revolución de los Claveles, eh, el cantante que se llamaba... No, José Feliciano era el, el, el señor invidente, que cantaba qué será, qué será. ¿No? Bueno, luego lo recordaré, siempre se llama C, porque C... Es el diminutivo de José eh, que se hace en Portugal. Se, se cito. Eh, eh, él, eh, una de las cosas que le marcan y que aparecerá luego en uno de los libros, que es eh, todos los nombres, es que tiene un hermano mayor que se llama Francisco y un hermano que muere prematuramente. Siempre sintió que, eh, eh, siempre sintió, porque su madre se lo hacía sentir, que el mejor había sido el hermano muerto el más listo, el más guapo, el que aprendió antes a hablar, el que aprendió antes a andar, ¿no? Eso al menos es algo que confiesa en las pequeñas memorias. En el pueblo pasa muy poco tiempo, volverá siempre que pueda durante los veranos y va a vivir a Lisboa. A Lisboa, si leen las pequeñas memorias, la acompañamos por diferentes barrios, todos barrios de trabajadores, barrios de obreros, barrios eh, a veces eh, viven en, en pisos donde solamente la familia tiene una habitación y comparten la cocina y el baño, hasta que el padre empieza a trabajar como policía, eh, policía local eh, de, de Lisboa, y, y llegan a un barrio donde al menos tienen un piso para todos, para, para, para toda la familia. ¿no? Él uno de los recuerdos que tiene voy a intentar no ser literal para no aburrirles mucho eh, uno de los recuerdos más fuertes que tiene de aquella casa donde vivió más tiempo es y él lo cuenta aparte de una mala relación del padre con la madre, de algo que podemos identificar desde ahora como malos tratos y que antes pues parecía lo normal y que las, la, la ropa eh, sucia se lavaba en casa ¿verdad? Eh, él recuerda dos cosas. Recuerda la radio y a Kei Podellano contando el golpe de Estado del 36, es algo que, que él recuerda las pequeñas memorias, y también recuerda una vecina española que al parecer hablaba con bastante rudeza el portugués, lo que le llegó a decir a Saramago que los, los, los españoles y sobre todo la gente del sur eh, no teníamos capacidad para aprender portugués más que a ladridos. Os lo decía y, y tal vez sea una de las razones por las que pilar del río en algo que es bastante habitual en la zona de la raya tanto la raya del sur la raya de huelva que es tan próxima a mí no y a, a mi origen a mi familia como toda la raya que sube por zamora hasta el final hasta galicia eh, en realidad se hablan los dos idiomas sin ningún problema y, y sea eh, pilar del río habla español de vez en cuando con palabras en portugués Conoce perfectamente el portugués porque lo traduce, pero yo creo que, que todavía vive influida bajo esa admonición de José Saramago y, y lo mal que él decía que hablábamos a algunas personas el portugués. Eh, Saramago empieza una infancia para ser un niño obrero, pero como era un niño obrero muy listo, enseguida eh, lo matriculan en... Eh, una escuela que se llama la Escuela Industrial de Alfonso Domínguez, y es donde además de algo parecido al bachillerato, él empieza a aprender un oficio. El oficio de Saramago es eléctrico de, eh, de automoción, de coches. Saramago nunca llegó a conducir, y desde luego, si abría un motor, eh, él decía que le parecía uno de los grandes enigmas de la humanidad, pero eh, allí cursó los estudios y aprendió francés que es una de las herramientas fundamentales que le servirá luego para empezar en el mundo de la literatura a través de las traducciones. Y que luego, visto lo visto de algunas de sus obras primeras que no, no fueron publicadas, vemos que bebe bastante de la literatura, fundamentalmente rusa y francesa. La rusa traducida del francés, obviamente, ¿no? Ana Karenina era una de sus novelas referenciales o favoritas o de cabecera. El primer libro que él tiene lo cuenta las pequeñas memorias. Eh, él pasaba por, por una librería cuando iba al colegio, todos los días cuando iba a la academia, eh, y lo pidió eh, como regalo de cumpleaños. Su madre le regala ese primer libro que se llama El misterio del molino, que es de Jefferson Fargeón, elegido desde el escaparate, simplemente porque le pareció muy bonita la idea evocadora del molino y además le recordaba. A, a la familia, no le recordaba aquella tierra eh, que era la tierra eh, en, en la que él se sentía más libre cuando volvía en los veranos. Fue en la escuela eh, él a partir de ese libro, a partir de esa eh, inicio de biblioteca, empieza a rebuscar en la escuela industrial donde está aprendiendo y ahí empieza a buscar libros para leer y descubre a Ricardo Reis y él confiesa por eso es tan eh, emocionante el año de la muerte de Ricardo Reis que estaba convencido que Ricardo Reis era un poeta por supuesto no tenía ni idea de lo que era la palabra heterónimo ¿no? eh, eh, estaba convencido que Ricardo Reis tenía una vida como un poeta de hecho, y, y que había existido como poeta de hecho, Saramago empieza a escribir poesía es cierto que en la adolescencia el que más y el que menos ha garabateado algunos versos pero él se quiso dedicar de verdad, a la poesía y, y su primera incursión en la literatura, él publicó bastante poesía y, de hecho, yo, yo creo que Alfaguara hace un par de años publicó su obra completa de poesía. Escribe bastante poesía y empezó escribiendo poesía. ¿no? Terminados los estudios, Saramago se emplea como mecánico profesional y escribe su primer poema, que era dedicado a quien habría de ser, de ser su mujer, escribió un poema por amor, y la madre de su hija violante, que se llamaba Hilda Reis. A Hilda Reis, bueno, Voy a leerles un poquito de poema. Cuidado que nadie oiga el secreto que te digo. Te doy un corazón de loza porque el mío está contigo. Hombre, es una coplilla. Apenas de quien había empezado a escribir y luego haría una vasta obra literaria, ¿no? Muy pronto abandona el taller. En 1941 es contratado por el Hospital de Lisboa, pero como administrativo. Con mejor salario, con mejores condiciones y por lo tanto dedica todo el tiempo que tiene libre. Eh, es una cosa que me han preguntado en la radio esta mañana, en la radio Vitoria. Eh, él se construyó a través de una biblioteca pública. Me emociona y a él le emocionaría que hoy estuviéramos en una biblioteca pública, porque todo se lo debió a la biblioteca pública y a los consejos que las personas que trabajaban en la biblioteca pública le dieron. Eh, surtieron el mismo efecto que si hubiera eh, cursado varias carreras universitarias, porque era un hombre muy culto, con una enorme memoria y, con, sobre todo, con una enorme eh, capacidad insaciable de curiosidad, ¿no? de, de querer saber. Ahí empieza a leer a Camões, a Pessoa, a Montaigne, a esa de Queirós sin duda, y pide dinero prestado para tener la que será su primera biblioteca. Entre otros libros, se hace con la, toda la obra publicada de Pessoa y subraya y memoriza uno de los poemas que precisamente está esculpido en el monumento funerario de Pessoa en los Jerónimos, que no sé si conocen, allí en los Jerónimos en Belén, en el monumento funerario donde, están, eh, donde se supone que están los restos de Pessoa, eh, hay un poema que, eh, que dice, para ser grande se entero, para ser grande se íntegro, eh, ese es un poema que a él, le acompañaría un poema de Pessoa que le acompañaría siempre. Y esos son los versos eh, que él. Eh que se leerán en la segunda de sus bodas. Él se casa con Pilar del Río dos veces, se casa una vez en Lisboa y, como no habían eh, oficializado los papeles en España, se vuelve a casar en Castril, que es el pueblo de la familia de Pilar del Río, un pueblo al norte de Granada, casi cerca de Almería, eh, el pueblo de la familia materna. Y esos son los versos que se van a elegir eh, en, esa, eh, en esa ceremonia, porque al primer lugar que José Saramago llega a. A Pilar del río cuando se conocen en, en un hotel de Lisboa es al monumento funerario de Pessoa, de perdón de Pesoa que muy romántico no parece que es sin embargo pues le funcionó. Eh, estamos en los años 40 lee de manera compulsiva le quita horas al sueño y su conciencia se va armando de argumentos. Publica, eh, escribe una primera novela que no ha sido publicada en España hasta este año, que se llama La Viuda y de la que él reniega. Eh, el reniega es una novela escrita con muy poca edad, porque la editorial que se la publica la llama Tierra de Pecado. A él le pareció que ese título no reflejaba lo que él quería escribir. Yo no sé si han podido leer La Viuda, como digo, es una novelita, pero recuerda mucho, recuerda mucho a Madame Bovary, recuerda mucho a Ana Karenina, recuerda mucho la estructura a una novela clásica, donde todavía no hay una voz literaria donde todavía no hay un estilo literario, pero sí hay un conocimiento del lenguaje que demuestra que hay alguien interesado de verdad por la palabra y por la construcción de la palabra. También escribe Claraboya, que es una, un poquito después, que es una novela que se publicó a título póstumo porque tampoco le gustaba a él y al poco después de su muerte fue publicada en España porque no estaba ni siquiera traducida. ¿no? Eh, esa es una novela más madura. Eh, que sigue siendo una novela de corte muy clásico, pero que escoge como escenario no responde al estilo todavía no tenemos al Saramago de qué y quién es, pero sí responde a, a, a un estilo más coral eh, se trata claraboya de eh, la vida de una serie de vecinos en un barrio de Lisboa. Desde luego hay una gran influencia de la literatura rusa y de la literatura francesa y de esa de Queiros al que nunca dejó de leer y luego Camoes. ¿no? Pero no dejan de ser entretenimientos, eso no tiene nada que ver con su vida cotidiana, él se dedica eh, a, a trabajar eh, y en 1947 nace su hija Violante. A partir de ese momento, o al menos tras el, la primera decepción de esas dos novelas que él cree que no le llevan a ninguna, a ninguna parte, va a seguir escribiendo, pero no va a querer publicar. Va a escribir bastante poesía, va a escribir algunos relatos y va a escribir sobre todo teatro. En esa época también, él, que era un gran melómano, se apunta a lo que llamaban las juventudes musicales, que también había en nuestro país. Desde luego en Sevilla eran bastante fuertes también. Eh, y, y de hecho, la música era una de sus grandes pasiones fallidas porque nunca llegó a ejecutar, nunca llegó a tener ninguna maestría. De hecho. De alguna manera, él se va a vengar convirtiendo al personaje central de las intermitencias de la muerte, si ustedes lo han leído, en chelista, que es el instrumento que él siempre quiso tocar, que nunca tuvo dinero para comprar y que tampoco tuvo dinero para dar clase. Tampoco sabemos si tenía oído o no, porque ya... Eh, era muy tarde. ¿no? En 1949 deja el trabajo, el del hospital había pasado a la Caixa de Ayudas, que es una especie de aseguradora que tenía la, director, la, la dictadura, ¿no? una especie de Instituto Nacional de Previsión parecido a lo que teníamos aquí en la dictadura de Franco, eh, deja ese trabajo eh, en la casa de Ayudas porque por primera vez tiene un enfrentamiento de carácter político. Eh, él ya eh, se ha puesto en contacto con eh, grupos eh, de la oposición eh, y al poco tiempo eh, ya pedirá el carné del Partido Comunista de España, que es un carnet, eh, perdón, Partido Comunista Portugués, eh, que, que es un carnet que, que va a tener siempre eh, hasta que muera, con una eh, relación eh, más afectiva que militante, eh, pero, pero desde luego un carné que le acompañó hasta el último minuto de su muerte y que fue enterrado con él y luego ya quemado. ¿no? En 1955, eh, Saramago pasa, eh, son años que Almudena Grandes también describe muy bien en España. Son años en los que después de la victoria aliada eh, en Europa, las dictaduras portuguesa y española tuvieron una cierta esperanza en que eh, la victoria aliada se acordara de ellos ¿no? y, y aparecieran también en el campo de los vencidos, pero no fue así. Y, y en los años cincuenta, en el caso de España. Con las firmas eh, a través de las bases y más cosas eh, con Estados Unidos, el, la, los opositores, eh, los antifranquistas, empiezan a pensar que aquello se ha hecho eterno y sobre todo los que habían eh, luchado en, en, contra el golpe de Estado y en la guerra civil. ¿no? Eh, le, ¿Le ocurre algo parecido? Tiene una profunda decepción el país, le, le angustia Lisboa, la, las persecuciones políticas, eh, el ambiente, las delaciones le, le agobian y se muda muy cerca de Estoril. Eso es algo que nos puede pasar a cualquiera, irnos eh, un poco lejos de la ciudad donde vivimos. En el caso de Saramago es asombroso porque a Estoril se tarda una hora y pico en ir e insisto, José Saramago jamás condujo nunca condujo un coche con lo cual tenía que ir y volver del trabajo mmm, ocupando muchísimo tiempo a comienzo de los años 60 y durante ese tiempo hará esa doble vida estará en Estoril por cierto muy cerca de donde estaba el padre del rey Juan Carlos pero supongo que en, en zonas completamente distintas eh, y eh, él conspira muchísimo en Lisboa eh, ya es un militante activo y a través de ese, ese conocimiento, eh, que se amplía también a algunos círculos literarios, algunas tertulias literarias que empezaban a boquear un poquito en Lisboa, se le invita a trabajar en COR. COR era una editorial que es la que marcará la vida de Saramago porque lo aleja de, del trabajo administrativo. No era ya un trabajo manual, no era un trabajo mecánico, pero sí era un trabajo administrativo. Él deja el trabajo administrativo y empieza a trabajar para la editorial. Y publica su primer poemario, que él, para él será eso fundamental. ¿no? La década de los 60 será muy convulsa para él, para el escritor y también para su vida personal. Su hija se casa y Saramago decide divorciarse. Eh, siempre tuvo una buena relación con la madre de su hija, pero reconoce que llevaban viviendo. Es una cosa en la que él de vez en cuando volverá, ¿no? Cómo como se utilizan los hijos como pretexto para, según que, en su caso, él lo llama cobardías. Con esta separación, con esta primera separación, su vida cambia. Va a viajar mucho, eh, ya trabaja en una editorial, con lo cual es invitado a actividades culturales, va a escribir crónicas, a través de la editorial empieza a escribir crónicas y reseñas en revistas y en diarios y, y va a conocer a la que sería su segunda pareja, Isabel de Bastos, eh, que tiene el seudónimo de Isabel Danóbrega, que es traductora y cronista como él y que por lo tanto comparte mundo literario, comparte intereses literarios con Saramago. Claveles y libros, he llamado al capítulo de los años 70, porque ambas marcan la vida de Saramago, la vida de Portugal y de alguna manera también ¿no? a los que vimos la revolución de los claveles desde esta parte de la península. Es esencial para, para él, desde luego eh, participa eh, eh, en la revolución de los claveles y sobre todo, bueno, a, aquí hay si sí, en, en, en el diario, no recuerdo si es el primer diario o el segundo diario de Lanzarote, él cuenta exactamente cómo vivió la madrugada de 1974, ¿no? el 25 de abril. A las 12 de esa noche, en Radio Renascensa, la voz de José Alfonso, C. Alfonso. Alfonso es el apellido, es C. Alfonso, José Alfonso. La voz de. C. Afonso y los militares han salido a la calle y puesto en marcha el plan. Lisboa está tomada por los tanques. Fernando José Salgueiro Maya ha rodeado los ministerios de la Prasa do Comercio, siguiendo órdenes de otro de los capitanes más significados del golpe, Otelo Saraiva de Carvalho, al mando del puesto de Portiña en la capital lisboeta. El presidente salazarista, Marcelo Caetano, es llevado por agentes de la PIDE al cuartel do Carmo. Para que resistiera junto al convento del mismo nombre, Do Carmo, que aún permanece en ruinas, por cierto, el, 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 el convento. Tras el nunca olvidado, no, 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 no es por la revolución de los claveles, fue el famoso terremoto de Lisboa de 1755 que llegó incluso hasta Cádiz. Hasta alguna de las zonas de, de la Sierra de Cádiz. Bueno, pues todavía permanecen ruinas y de hecho hacen actividades culturales allí, y la verdad es que es muy bonito. Y está justo al lado de ese cuartel do Carmo, que cada 25 de abril vuelve a llenarse de claveles y gente, porque los lisboetas fueron, sabiendo que estaba allí eh, el dictador, se reunieron en esa plaza. Antes de la salida de Caetano, el general Antonio de Espínola se ha presentado a Don Carmo, se trata de un alto mando que se había enfrentado al régimen al publicar pocos meses antes un libro defendiendo una salida política y, por tanto, pactada con los movimientos de liberación en Angola y Mozambique. Una de las razones que imagino que ustedes conocen eh, de la Revolución de los Claveles es, no, eh, es que fue encabezada por los militares, entre otras cosas, porque se negaban a ir a morir en las colonias de Angola y Mozambique, porque en muchos casos eh, compartían eh, las reivindicaciones emancipadoras de estos dos países eh, de África. Salamago, después de participar en la Revolución de los Claveles y del impacto que supuso, aceptó ser director adjunto del Diario de las Noticias. Hay un, hay un momento de transición hasta que se hace eh, una constitución en la que todos los partidos de la oposición pactan una serie de cosas. El Diario de las Noticias era un diario como ocurría aquí con la prensa del Estado, como ocurría con las emisoras de los sindicatos o como el Diario Pueblo, por ejemplo, que era de, de Falange, creo recordar, o del movimiento o de los sindicatos, quizá el Diario Pueblo era de los sindicatos y entonces él acepta ser director del Diario Noticias, eh, participa en todos los actos en el partido con el Partido Comunista Portugués, siempre tuvo muy buena relación con, con Cuñal, eh, que era un catedrático en el caso de, de siempre la relación entre el Partido Comunista Portugués y el español no fue del todo fluida eh, porque eh, el Partido Comunista Español apoyaba el eurocomunismo y el portugués era un poquito más ortodoxo eh, él siempre mantuvo buenas relaciones con Cuñal pero no siempre compartió la línea política de Cuñal tan es así que eh, por una serie de presiones dimite del Diario de Noticias al poco de haber sido nombrado director y entonces sí decide dedicarse por completo a la literatura y se lanza al vacío. Publica en 1978 Levantado del Suelo. ¿Está el impacto de esa novela, esa primera novela, de un hombre que era conocido por su firma en algunos diarios, eh, que se sabe que era un activista eh, portugués, pero que no era una de las personas más conocidas en el mundo intelectual, que tampoco pertenecía a las élites ni literarias ni políticas? En ninguno de los casos no venía a la universidad, no venía del exilio, no se le conocía una trayectoria, pero publica Levantado el Suelo y Levantado el Suelo se convierte un poco en, en la novela después de la revolución, en la novela de los que habían estado callados, en la reivindicación de la Lenteyo, en la reivindicación de los pobres entre los más pobres. ¿no? Él ya ha pasado la cincuentena, por lo cual... Animo a todos los que se atrevan a escribir y todavía no hayamos cumplido 60 o no hayáis cumplido 60, eh, y de pronto toma un impulso que ya no va a parar nunca. Eh, él, él no está muy de acuerdo, como digo, con levantado el suelo, con alzado el suelo, la escribe con la traducción, eh, la escribe en cinco meses, y a partir de ahí José empieza, Saramago empieza una carrera difícil de seguir. Eh, no solamente por sus muchísimas apariciones públicas, que serán el doble a partir del 98, sino por ese estajanovismo que tenía. Él consideraba la escritura como un oficio y trataba con el mismo respeto que un trabajador eh, eh, trata su trabajo. Eh, no confiaba en las musas, como casi nadie. Creo que era Picasso, ¿no? el que decía que las musas te pillen pintando. Pero además era una persona con un enorme sentido de la disciplina y aplicaba a la escritura el mismo respeto o la misma disciplina que hubiera aplicado o que llevaba aplicando toda la vida en todos sus oficios. Tiene un primer encargo que es el que le hace, porque a todo esto él sigue haciendo traducciones, eh, él sigue escribiendo eh, redacciones y crónicas para malvivir, porque está en un momento económico eh, medio solvente, pero no del todo solvente, y recibe un primer encargo, que es el que ya le abrirá la puerta para vivir de la literatura, tampoco echando campanas, pero para vivir de la literatura, que es viaje a Portugal. Viaja a Portugal es fundamental para Saramago, primero porque lo convierte en escritor profesional y luego porque es de las primeras, de las primeras obras de Saramago que se publican en España, eh, que es algo más que un viaje, que a él le sirve para hablar de Portugal, para hablar de la historia de Portugal, para descubrir un Portugal y que desde luego excede a eh, el encargo que se le había hecho, que era una mera guía sobre su país. Él hace ese camino a pie insisto, a pie o en, o en medio público, porque él, en transporte público, perdón, porque él no sabía conducir, eh, con lo cual es un viaje que todavía eh, nos no sirve a cualquiera de los viajeros que queramos descubrir alguna de las zonas que él nos cuenta en, en ese libro. Eh, y da la casualidad que la primera vez que se edita, la primera editorial de, de Saramago en España es barral La primera vez que se edita eh, Viaja a Portugal en España, alguien elige en Madrid. Una fotografía que le hace gracia, que no es eh, la zona más, más conocida del Chiado, que no es la Plaza de Comercio, que no es la Plaza del Rocío, que no es ni siquiera Alfama, que es el barrio ese que, que sube, no que trepa hacia el Castillo de San Jorge, sino que es la parte baja. De, de Alfama en una zona francamente deteriorada, porque era una zona de estación de autobuses, que yo no sé qué es lo que pasa con las zonas de estaciones de autobuses que tienden un poco como al deterioro. ¿no? En este caso, además, era una zona eh, portuaria de venida menos. ¿no? Y hace una fotografía y ahí aparece la casa de los Vicos. En ningún momento, ni por asomo, se le podría haber ocurrido. En 19. 80, 81, eh, no, en 1980 se le hubiera ocurrido a José Saramago que algún día él tendría una fundación a su nombre y que sería exactamente entre esas casas que su libro Viaja a Portugal retrataba. ¿no? Eh, hace levantar el suelo, escribe Viaja a Portugal y es una cosa que va a hacer siempre. Cuando está escribiendo algo va anotando ideas sobre... Próximos libros, ¿no? Empieza a pensar en dos novelas que habría de escribir más tarde, El año de la muerte de Ricardo Reis y Memorial del convento. Seguramente en Portugal, como les he dicho al principio, Memorial del convento es la más, la más significativa, aunque la recomendada, como he dicho también al principio, pero no he eh, 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 añadido, el, el, Evangelio, el Evangelio según Jesucristo y el Ensayo sobre la ceguera son las que aparecen en el famoso canon de Glum. Y claro, si Harold Bloom dice que dentro del canon de la gran literatura universal están ensayos sobre la ceguera y el Evangelio sobre Jesucristo, pues parece, bueno, discutible como todo, pero desde luego fijado con, con, eh, como canon. ¿no? Eh, empieza a recibir premios, eh, la editorial le está protegiendo porque encuentra a una editorial que será su compañera de viaje durante toda la vida y que era una editorial que había fundado el Partido Comunista eh, Portugués, que se llamaba Caminho. La editorial Camino es la que va a acompañar a Saramago eh, siempre. Cuando le, le dan el Nobel de Literatura eh, siempre se le ofrece por parte de las autoridades suecas al galardonado eh, que elija una serie de personas a las que invitar. Eh, y mucha gente elige pues nombres importantes que acompañen o, o bien eh, nombres de la administración del gobierno eh, del país al que pertenezcas. De, Saramago eh, incluyó eh, el catálogo de Camino, eh, que, que era un catálogo muy humilde, en el que sobresalía obviamente la, eh, la figura de, de Saramago. Luego todos los escritores de Camino eh, fueron a, a Estocolmo a recibir con él el Nobel. Eh, empieza a escribir cosas, empieza a escribir ideas como ideas para una balsa de piedra, pero la balsa de piedra la aparca y porque Blimunda y Ricardo Reis tienen mayor urgencia. Escribe Memorial del Convento, que yo no sé si recuerdan algunos de los personajes, pero hay un personaje que se, saldrá del, que se saldrá del libro y que yo creo que va incluso a tener una existencia paralela al propio José Saramago, al propio autor, que es Blimunda. Eh, en Blimunda ha sido eh, la ópera que ha cerrado el día 16 de noviembre, la semana pasada prácticamente, en, el, en, en la Ópera de Lisboa, porque es la ópera que hace él y, y el, el compositor. Que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre con varias consonantes, murió tres días después del estreno de Blimunda, el 16 de noviembre pasado. ¿no? Eh, Blimunda es un personaje, uno de los primeros grandes personajes femeninos de José Saramago. Eh, es la mujer que busca al marido desaparecido en la obra de Mafra, que se llamaba Siete soles, y es la mujer que tiene eh, la, el talento, eh, la virtud, la magia de eh, saber lo que piensan las personas y de ver en el corazón de las personas. ¿no? Es seguramente uno de los personajes más importantes de entre las mujeres de José Saramago, al que siempre se le ha dicho que había escrito una gran colección de mujeres. De hecho, hay un espectáculo que se llama Las mujeres de Saramago, donde diferentes eh, actrices, creo recordar a Pilar Bardén. Gaitana Sánchez Gijón, eh, han eh, puesto voz a algunos de los pasajes de, de sus mujeres. Bueno, yo, eh, supongo que no, eh, no, si tienen interés en, en conocer más, Memorial del comento, es casi una novela de realismo mágico, eh, eh, en parte de Mafra, como saben, el rey, claro, aunque la historia, aunque para el realismo mágico el de la propia historia. ¿no? Juan V, como no podía tener descendencia, decidió hacer un, un, un convento salvo, Baje, que es uno de los más grandes que hay eh, en Portugal, eh, para pedir eh, que efectivamente su esposa se quedara encinta. Encinta se quedó, lo que no sabemos es cómo. ¿no? Eh, la, la obsesión de Saramago en Memorial, eh, luego se verá en otra de sus novelas, es descubrir qué hay detrás de esas vastas obras, qué hay detrás de los hombres anónimos, quiénes son esos hombres anónimos. Pero, mientras está terminando eh, Memorial del Convento, ha empezado a escribir el año de la muerte de Ricardo Reis. Eh, el año de la muerte de Ricardo Reis es la consagración eh, definitiva de Saramago. De hecho, eh, eh, hay un, un dentro de las visitas turísticas a, a Lisboa, hay una ruta Amalia Rodríguez, es Rodríguez, ¿verdad? A María Rodríguez y hay otra ruta eh, el año de la muerte de Ricardo Reis, porque Ricardo Reis llega al puerto, se aloja en una pensión determinada, como era médico abre una pequeña consulta, conoce a otro de los personajes femeninos de Saramago para mí más impactantes, Lidia, la camarera Lidia, y el año de la muerte de Ricardo Reis termina en julio de 1936, con eh, el destacamento militar que hay justo enfrente de Lisboa, eh, torpedeando, cosa que ocurrió, eh, a, atacando a uno de los barcos republicanos eh, que huían de la España eh, que acababa de eh, levantarse, que acababa de alzarse contra el régimen republicano. Justo acaba ahí, ¿no? Eh, permitan que aquí, bueno, haga una raña, eh, esto es casi un, un pie de página, pero que, que es muy conocido. Eh, Memorial del Convento es la novela que Pilar del Río en 1986 escoge en una librería eh, porque le llama la atención que haga una referencia a un convento y por cierto pasado suyo como Teresiana. Entonces, coge la novela, la lee, se queda impactada con esa novela, eh, vuelve a la librería. A por el año de la muerte de Ricardo Reis, que eran los dos. Eh, más conocidos traducidos, todavía yo creo que no, no, no se había traducido tanto no había llegado tanto levantado el suelo eh, y quiere conocer, ella es periodista vive en Sevilla, eh, está separada, tiene un hijo, está trabajando en ese momento en Televisión Española ha sido subdirectora de Jesús Quintero el Loco de la Colina, empezó en Radio Cadena, eh, ha sido militante del Partido Comunista eh, y en ese momento trabaja, como digo, con Pilar Miró en Televisión Española y, y ve el libro, le interesa mucho el autor y lo llama a la editorial a través de la editorial de camino, queda con él y decide un viaje con un grupo de amigos para conocer a ese escritor portugués que le había deslumbrado tanto. Como el azar es así, al final terminó yendo prácticamente sola con un pobre que se, que se ofreció de chofer y, y que la, la lleva al Hotel DO Mundo donde ella eh, se encuentra con José Saramago. Se encuentra a las 4 de la tarde. Son las 4 de la tarde que el visitante que ha entrado en la casa, en Lanzarote, encuentra en todos, en todos los relojes que hay en el vestíbulo de la casa de, de Saramago y Pilar. Porque Pilar que tiene fobia, como tenemos todos, no soporta el, el sonido de los relojes. Todas las noches él coleccionaba relojes, le gustaban mucho ciertos objetos y le gustaban muchísimo lo, los relojes. Todas las noches sacaba los relojes y los cubría con una manta para no tener que oírlos, hasta que él decidió un día que se quedaran parados. Y todos los relojes de la Casa de Saramago están parados a las 4 de la tarde, que es la hora en la que conoce a Pilar de En el Hotel do Mundo, que es un hotel que está justo a la espalda de la Plaza de Orocillo, eh, si ustedes van por Lisboa, verán que en el vestíbulo hay un enorme eh, reloj que aparece efectivamente. Estrenado en este año de centenario a las 4 de la tarde, porque es allí donde se conocieron. La primera novela que escribe Saramago, que publica Saramago, después de conocer a Pilar del Río, se llama La Balsa de Piedra. Y nos hace pensar que la idea de que haber conocido a una española y haber entablado relaciones sentimentales con una española le puede hacer pensar en esa balsa de piedra, en esa idea de que la península se rompe por los Pirineos y de pronto se lanza al la, eh, encuentro con Latinoamérica, con, con el Atlántico, con las Américas, ¿no? no es así. Eh, Saramago, antes de conocer a Pilar del Río, había viajado a España, había viajado al pueblo de Orce. No sé si se acuerdan de aquella polémica que hubo, porque se encontró, se encontraban unos restos que decían que era uno de los hombres eh, de, de los homínidos o de los hombres más antiguos del de, homínido de Orce y tal. Y, y luego quedó duda si al final eh, era un animal o era. Era un ¿no? Pero, pero Orce se puso mucho de moda y hubo mucha investigación en Orce. Entonces él fue eh, a Orce, le impresionó mucho todo aquel paisaje, que es un paisaje durísimo, ¿eh? es un paisaje casi desértico, un paisaje casi lunar, y empieza a pensar en, eh, en la balsa de piedra. Eh, publicará la balsa de piedra ya eh, como pareja con Pilar del Río, pero verdaderamente había hecho el viaje antes y había hecho el viaje con otros amigos. La llangada de piedra es como se llama eh, el título, eh, y, y como digo, es la primera novela eh, en la que todavía eh, José Saramago publica con eh, Seis Barral, pero será la última. Hay una serie de desavenencias, eh, de manera que la siguiente novela, eh, que tiene que ver con Sevilla, eh, desde luego no la temática, pero sí tiene que ver con algo que le ocurrió en Sevilla, a Saramago se publicará ya en Alfaguara, y es... Eh, el Evangelio según Jesucristo. Él contó muchas veces que, que se le ocurrían las cosas de pronto, como se le había ocurrido lo de la balsa, y un día iba por la calle Sierpes en Sevilla, que es una de las calles peatonales más conocidas, y creyó ver en un kiosco eh, al, algo escrito en un periódico que ponía el Evangelio según Jesucristo. Y dijo, ¿eso cómo es? entonces se fue acercando y se dio cuenta que había sido un error óptico, un, un, un engaño, ¿no? Pero se quedó con la idea de escribir la que yo creo que es una de las obras más serias de Saramago, literariamente es más, eh, más filosóficas, eh, posiblemente más profundas, más que responden a su eh, exhaustivo conocimiento, el que no era una persona religiosa, de los textos religiosos, sin ninguna duda era un estudioso y los conocía eh, no solamente la, la Biblia, sino muchos textos religiosos, eh, los Qumran, en fin, eh, con bastante prolijidad. Eh, escribe el Evangelio según eh, Jesucristo, que además va a influir en su vida y no solamente por el cambio editorial. Ustedes recordarán que, que hubo un problema en Portugal con Saramago y con, y con el Evangelio. Eh, en aquel momento eh, bueno, antes, antes de eso, él, eh, porque es una cosa que, que, que muchas veces no se conoce, ¿no? Él había formado parte de una candidatura con los socialistas y con el que luego sería presidente Jorge Sampaio a la Cámara de, de Lisboa. La Cámara de Lisboa es, como, es el Ayuntamiento de Lisboa, pero tiene eh, como eh, competencias similares a, como ocurre también en Alemania, a, a una Cámara, ¿no? eh, Lo saca. Él aparece como podría haber sido eh, vicepresidente de la Cámara de Lisboa después de, de Jorge Sampaio, pero eh, dimite porque lo ha hecho para apoyar a los suyos y para apoyar una candidatura que él creía eh, que eh, era la que merecía el país. ¿no? Mientras, eh, el presidente de la República eh, es, mm, es un nombre que se me olvida casi siempre, Cabaco da Silva. Es Cabaco da Silva y lo como candidato, yo, yo no sé si conocen ustedes el Evangelio según Jesucristo, pero el libro comienza con una descripción, eh, eh, como digo, es una persona muy interesada por el arte, Saramago, y por la música, con una descripción de un grabado atribuido a Durero, que es un pintor renacentista alemán de los siglos XV eh, y XVI. La crucifixión le sirve como una suerte de presentación de personajes, partiendo de un pormenorizado recorrido por cada elemento del cuadro, desde el sol que aparece en una esquina, él coge el cuadro, el grabado, Saramago, y a partir de ahí eh, va haciendo eh, todo el desarrollo de ese, eh, esa conversación de Jesucristo con su padre para saber qué me has hecho, dónde me has mandado. Y aquí aparece otro de los personajes femeninos de, eh, de, enorme, de enorme fuerza eh, de Saramago, que es María de Magdala. Eh, posiblemente. Algunos de los párrafos más bellos de este libro son los que pronuncia María de Magdala, y como anécdota, les diré que en el vestido que llevaba Pilar del Río a la ceremonia de los Nobel, eh, una de las frases de María de Magdala estaba bordada en, en los bordes, ¿no? Un vestido rojo muy fuerte, ¿no? y con claveres rojos también. Eh, eh, Cabaco da Silva lo veta como candidato a un premio que los escritores portugueses, una especie de asociación o de federación de escritores portugueses, cada año eligen un premio europeo, eh, eligen, eh, proponen el Evangelio según Jesucristo y Cabaco da Silva eh, lo veta, lo, lo decide que, el, que el, gobierno, eh, el Gobierno y la Presidencia de la República no apoyan esa decisión. Y llega, es un momento en el Saramago que se siente incómodo, eh, que acaba de visitar la isla de Lanzarote y, por lo tanto, sin abandonar nunca Lisboa, nunca dejó de ser ciudadano portugués y nunca dejó de tener casa en aquel momento alquilada eh, en Lisboa, eh, decide eh, irse a vivir a las Canarias, decide irse a vivir a una isla, a Lanzarote. Y, y permitan. Que, que para hablar de Lanzarote y para hablar del, del, del mundo, del universo que rodeaba a Saramago, habla de tres personajes que son muy importantes en, en, en el entorno de José, en la vida cotidiana de Saramago y también en algún caso en su literatura. Son Pepe, Greta y Camoens, que son tres perros encontrados en la calle. Eh, a, a Pepe le pone Pepe para que así, cuando alguien español se dirija a Saramago como Pepe, él diga, le estás hablando al perro lo decía siempre, porque no, no soportaba que le llamaran Pepe. ¿no? Eh, Greta, A Greta la, la llamó alguna gente el felpudo maldito porque era un Yorkshire con el peor carácter del mundo. Y Camoés eh, es un perro que aparece el día que le dan a José Saramago el premio Camoés. Si hay un premio importante en lengua portuguesa, ese premio Camoés, él lo recibe en 1995 tres años antes del Nobel, y es eh, verdaderamente para un portugués el honor más grande. Fue el, el, el día que apareció eh, ese perro por allí y le llamaron Camoés. Camoés es el caniche de color salpimentado que aparece en alguna de las novelas de José, quizá con mayor protagonismo en La caverna. Bueno, ya eh, ha escrito... Camoés, sí. sí. Sí, 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 en lengua portuguesa sí. Sí, sí teniendo en cuenta que, que a Pessoa eh, se le considera fundamentalmente poeta, ¿no? eh, como referencia, pero, pero Pessoa no viaja tan bien como Camões viaja. Eh, Camões eh, es una referencia en Portugal, en Angola, Mozambique, en todos los países, en Goa, eh, en todos los países donde se habla portugués. Eh, Pessoa, eh, Pessoa es muy contemporáneo. Pessoa todavía sigue siendo lo que para nosotros sería un escritor de la generación del 27, ¿no? Un Juan Ramón, eh, toda, no, no es un clásico como efectivamente si Camões podía ser, eh, sí, sí, yo creo que Camões podía ser nuestro Cervantes, ¿no? eh, Antes de ir a, antes de irse eh, a, a la isla, antes de tomar la decisión, ya ha decidido escribir ensayo sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera, decide escribirla porque está un día en un congreso sobre Antonio Machado, por cierto, en la Universidad de Turín, no le acompaña a nadie y tiene su primer desprendimiento de retina. Entonces, la sensación de quedarse ciego solo le impacta tanto que empieza a preguntarse qué pasaría si todos nos quedáramos ciegos. En esta novela aparece el segundo personaje femenino, o otro de los grandes personajes femeninos de, de Saramago, que es la mujer del médico. Eh, si ustedes han leído Ensayos sobre la ceguera, todos se quedan ciegos menos una mujer que no dice que ve, que es la mujer del médico y que son nuestros ojos, son los ojos de los lectores. Eh, la mujer se convierte en la guía que nos lleva al horror y a la supervivencia que representa Ensayos sobre la Ceguera. Ensayos sobre la Ceguera es uno de los libros más traducidos en este momento en el mundo, eh, el traducido a todos los idiomas eh, que nos podamos imaginar eh, y, y es eh, sobre todo además su gran presentación en el mundo latinoamericano. Eh, a partir de Alfaguara y a partir de la presencia que Alfaguara tiene en Latinoamérica, eh, Saramago descubre también a partir de estar más familiarizado con la lengua española, eh, Saramago descubre un continente y un continente descubre a Saramago. Yo creo eh, la, la, la relación, el compromiso eh, de José Saramago con Latinoamérica, eh, más allá de su compromiso político, eh, he visto que arriba hay una foto en Chiapas. Efectivamente fue a Chiapas, estuvo con el subcomandante, eh, a México fue en muchísimas ocasiones, también estuvo con las madres de Mayo en Argentina, eh, por supuesto en Colombia eh, intentando eh, participar, eh, colaborar en todos los, eh, los procesos de paz. En, en, en Latinoamérica, eh, Saramago ejerce de lo que yo les decía al principio como premio Nobel, pero además es uno de los escritorios más vendidos. Hoy, eh, en la Feria del Libro de Guadalajara, que se inauguró anoche y que es la segunda feria del libro más importante del mundo, la primera es Frankfurt, pero la primera feria más importante del libro en español, en Guadalajara, en México, al norte de México. Obviamente se le va a hacer un homenaje a Saramago porque Saramago llenaba siempre, ¿no? Eh, allí es donde eh, algunas de sus películas, donde se han estrenado algunas de las películas basadas en su novela, en sus novelas, yo no sé si conocen. Pues sí, no, no, no tuvo muy buena suerte con, con, eh, con con La balsa de piedra, que fue la primera, pero yo creo que merece la pena, si ustedes no la han visto, que vean la adaptación de ensayo sobre la ceguera que hizo Fernando Meirelles en 2008, y que creo recordar está traducida como Darknecks. Bueno, eh, eh, en esta gira, cuando le empieza, porque, porque termina una novela y empieza inmediatamente la gira, y ya ha empezado otra ceremonia eh, que, que marca eh, el estilo y la manera de escribir y eh, la vida de Saramago, que es que Pilar del Río se convierte en su traductora. Eso hace, eh, ellos tenían, si ustedes visitan tías, hay un despacho pequeño de Saramago abajo, eh, abajo que es el, el primero que tuvo, y luego se hizo uno en un torreón arriba. Entonces Saramago eh, se recluía, él tenía, cuando empezaba a escribir un libro, él hacía. primero eh, un trabajo de investigación de lo que él quería enterarse y luego empezaba a escribir. Y nunca escribía menos de dos folios. A veces tardaba tres horas, a veces tardaba veinte, pero nunca menos de dos folios. se subía al torreón hasta que él decidía que había terminado el tiempo de escritura, que ya había terminado el tiempo de investigación el tiempo de, y que había empezado el tiempo de escritura, como el que construye una casa con las manos, con, como les dije antes, como una disciplina casi como de artesanal. ¿no? Entonces él estaba en el torreón y cuando terminaba un folio lo bajaba por la, unas escaleras muy estrechitas y Pilar lo traducía. No siempre. Pilar se ocupaba de todo lo demás, incluida la relación con tantísimos países que le reclamaban y toda la intendencia, y seguía colaborando en medios de comunicación, porque seguía siendo periodista, sigue siendo periodista, pero Pilar a veces lograban que esos dos folios se tradujeran a la vez, lo cual es una cosa insólita, pero es cierto que, que, si ustedes recuerdan, a veces se publicaba en portugués y en español al mismo tiempo. Eh, y eso era posible porque la traducción era prácticamente simultánea. Eh, todos los nombres es la primera que, que hacen... Tal, tal. Bueno, hay una cosa eh, que a mí me gusta mucho. Eh, lo que pasa es que... Ustedes pueden creer que Pilar de Río es una persona soberbia y no lo es, ¿no? Pero en una de las eh, entrevistas que le hicieron una vez en Portugal, le preguntaron si ellos tenían tradición de regalarse algo y dijeron, pues no, usted, ¿qué, ¿qué le ha regalado usted a Saramago? Entonces Pilar le dijo, yo le he regalado a Saramago un continente. Y así hicieron la... Y es cierto que le había regalado una lengua, ¿no? O la proximidad a una lengua, igual que él le había regalado tantísimo a ella, ¿no? Eh, y llegamos a 1998 y el Nobel. En 1997, la editorial eh, ya le había hecho a Saramago una especie de itinerario previo. Eh, por supuesto, estaba traducido hacía bastante tiempo eh, a varios idiomas europeos, cosa que es indispensable, eh, a, aunque sean editoriales pequeñitas. ¿no? La, la, la premio Nobel de este año, la francesa, que es tan buena, eh, la edita una editorial muy pequeñita, minúscula, pero que yo me alegro tanto. ¿no? Eh, qué alegría para esas editoriales que, que curran tanto y que son, eh, en algunos casos, incluso más perfeccionistas que las grandes y que de pronto les llega un Nobel. ¿no? Eh, y le hace un itinerario, pero pero él sabe que, que no se lo van a dar, él intuye que, que, que esa premura por parte de las editoriales molesta a la Academia, y creo recordar que ese año se lo dan a Darío Fo, eh, y tiene el año, que también está muy bien, que alguien eh, de teatro que no suele tener eh, tanto reconocimiento eh, tenga el premio Nobel en 1997, creo recordar. El caso es que llega 1998 y llega el año del Nobel. Él está solo en Frankfurt, acaba de terminar la Feria del Libro de Frankfurt, eh, se iba a reunir con Pilar del Río en, en, en Madrid, eh, ella estaba en Lanzarote todavía, eh, tenían que verse en Madrid, él está solo en el aeropuerto y una zafata, bueno, los móviles en aquel momento ni los tenía todo el mundo y eran todos de este tamaño, no había móviles. Una zafata va a buscarle y es una zafata la que le dice, me acaban de llamar de su editorial, que le retenga y que no suba al avión porque acaba de recibir usted el Nobel. Entonces, él siempre cuenta que nunca se sintió tan solo. De pronto, en un aeropuerto... Agarrado a las manos de una señora a la que no se atrevía a manifestarle tampoco mucha emoción, la acaba de conocer, azafata, en fin, de Frankfurt, eh, pero eh, está de pronto solo. ¿no? Eh, a partir de ahí empieza una locura donde es muy difícil seguir la, la pista Saramago, no solamente la pista creativa, sino la pista de todos los lugares a los que acudió y de todos los lugares donde quiso dar eh, testimonio. Eh, creo que ya sí ha terminado la caverna sí no 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 ha terminado todos los nombres apunta a la caverna eh, cuando está en frankfurt y antes de recibir eh, el premio nobel apunta la idea de la caverna de platón eh, que es eh, lo que que, que es una... Eh, la caverna tiene dos, dos motivos. Uno es la afición de Saramago a la, a, a la filosofía. De hecho, el último libro que había sobre la mesa de Saramago antes de fallecer eran los artículos del New Yorker de Steiner. Era un, un, un gran lector de Steiner, eh, admiraba muchísimo a, a Steiner. Que ha muerto, yo creo que este año o el pasado, ¿verdad? Y, y a un, un filósofo francés que sigue vivo, que se llama Comte eh, que hace libritos pequeños, pero que, que, está, que se, creo que está todavía vivo, ¿no? eh, menos me mal. Eh, el caso es que es la caverna, pero también es en un viaje que hace a Canadá y en el que le llevan a un mall, a, unos, eh, a una gran superficie, como las que tenemos ya en casi todos los países, donde él ve que hay hasta una pista de esquí y, y él piensa. En el país de las pistas de esquí, cómo alguien hace una pista de esquí en, en una gran superficie y de ahí deriva la obra de Salama, la, la obra La Caverna, ¿no? Eh, el, ¿Hasta qué punto eh, estamos inventando una realidad virtual? Y era solamente 1998. Imagínense eh, ahora que podemos mm, ver por WhatsApp a un hijo nuestro que esté en Kuala Lumpur, mismo, ¿no? Eh, llega el año del Nobel eh, y como digo, se suceden las llamadas. Eh, Saramago va a Estocolmo y, y va acompañado por, por lo que él llama una tribu. Hay un pequeño... Eh, una pequeña característica de la familia de Pilar del Río, y es que son 15 hermanos, eh, que además están bastante unidos, y él decía siempre, eh, cuando hablaba con los periodistas, antes de casarse con alguien pregúntenle cuántos hermanos tiene, porque eh, al final Saramago iba arrastrando una tribu de hermanos, cuñadas y amigos, eh, porque además cuando uno ha crecido en una familia de 15, donde no comen 15, no comen 25. Entonces siempre han ido añadidos, hemos ido añadidos muchísimos de los amigos a los que nos ha recibido siempre con, con enorme generosidad. ¿no? Eh, como dije al principio, eh, con el Nobel, eh, Saramago asume la responsabilidad de que su voz sería más oída. Y asume, por lo tanto, un compromiso que le convierte, y no es algo que me haya inventado yo, es algo que se escribió eh, cuando murió, eh, casi en el ejerciente de un Premio Nobel de la Paz. Eh, tuvo una presencia eh, en cada uno, tuvo, tuvo un, una voz ética, eh, pareja, a, a, desde luego menos propia de un Nobel de literatura que de un Premio Nobel de la Paz. En 1999 escribe La Caverna, pero es que en 2001... Publica con el Nobel, ceremonias, viajes, compromisos. En 2001 se está afeitando y mirándose al espejo piensa: ¿y si hubiera alguien igual que yo? Y escribe El hombre duplicado. El hombre duplicado, yo creo que es la novela más rara de Saramago, porque es la novela menos descriptiva y, y tal vez más honesta, en la que el yo masculino eh, utiliza menos. Eh, recursos filosóficos eh, para mostrar inquietudes. ¿no? Bueno, acabo de decir una cosa digna de que no se entienda mucho, pero, pe, pero empieza a pensar en la idea del hombre duplicado. Pero no la escribe, porque antes se le ha ocurrido la continuación de Ensayo sobre la ceguera, que sería Ensayo sobre la lucidez. Ensayo sobre la lucidez fue una novela de Saramago que molestó bastante algunas de las personas que coincidían políticamente con él, ¿no? Porque eh, eh, la idea de qué pasaría si todos votáramos en blanco eh, es brutal. Eh, ¿Qué pasaría si la ciudadanía eh, decidiera no inhibirse de la política, sino decidir que nadie de los que se presenta merece el apoyo del votante? Él empieza eh, en Portugal con todo lo que sucedería y cómo el poder eh, trata de impedir tamaña rebelión. ¿no? Fue una novela la que tuvo que explicar muchas veces y que yo le, les invito a que lean porque, porque en algunos casos eh, eh, Saramago llega casi y a, a vivir eh, el 15M no del todo él, él muere en ese año eh, pero sí fue un referente y de hecho eh, muchas de sus frases y desde luego de este libro aparecen siempre que hay eh, siempre que hay voces que contestan o que ponen eh, un espíritu crítico ante algo no eh, sea de lo que sea leyendo a Rilke bueno ya ha pensado ensayos en la lucidez y leyendo a Rilke se le ocurre la idea de las intermitencias de la muerte. Está leyendo, leyendo los cuadernos de Malta y Luis y Piche, por si alguien quiere eh, saberlo. Entonces decide eh, que ya, eh, qué pasaría si nos quedáramos ciegos, qué pasaría si no votáramos y qué pasaría ya en el colmo si la muerte dejara de matar. Eh, yo creo que, que Intermitencias de la Muerte es una de las novelas quizá más bonitas. De, de Saramago, eh, en las que incluye una historia de amor que aparte de la historia de amor de Blimunda o de María de Magdala con, con Jesucristo, no son habituales eh, como historia de amor en las novelas de Saramago, eh, que es la historia del amor de, de la muerte con el chelista, eh, el hombre al que no quiere llevarse porque se ha enamorado. ¿no? Enero 2005. Eh, está en el foro de Porto Alegre, en el foro mundial de Porto Alegre, junto con Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, con el escritor uruguayo Eduardo Galeano y el secretario general de la presidencia de Brasil, Luis Duci. Interviene en una mesa redonda sobre Quijotes y Utopía y dice una de las frases que ha sido más reconocidas de Saramago y que más se han usado, que es, en el mundo hay dos potencias los estados unidos y tú no renuncies a tu poder ahora igual tenía que cambiar de potencia o añadir alguna más no eh participa yo no sé si recuerdan ustedes participó aquí con con el pintor catalán Antoni Tapies en una campaña que hubo eh, del proceso de paz como hubo en muchísimos eh, como como digo eh, participa allá donde se le requería escribe una otra obra de teatro que es su versión sobre Don Juan que se llama Don Juan el disoluto absuelto eh, que ha sido representada porque la hace musical y fue representada en la escala de Milán en 2000 2007. Es una desmitificación del personaje, pero todo esto no para de viajar, no para de aparecer, ha ido eh, a... Ya había ido a Ramallah, ya había hecho las declaraciones desde Ramallah diciendo que le recordaban a, a, que la situación de los palestinos era como un campo de concentración. Eh, eso le provoca... Él tenía muy buenas relaciones como escritor en Israel, era muy leído en Israel, tenía grandes amigos judíos como Norman Mailer, que ya había fallecido, pero sí Bárbaro Cruz Salomón en el lobby eh, neoyorquino, y tuvo problemas. Tuvo problemas con cierto boicot por esas declaraciones que hizo sobre Ramala. También tuvo problemas con Cuba cuando en 2002, ante eh, eh, el ajusticiamiento de una persona que quería oír a través de un yate, él publica eh, un, un artículo en El País eh, que se dice: Hasta aquí hemos llegado. Luego se volvió a reconciliar, pero eh, Saramago nunca dejó de decir en voz alta lo que pensaba aunque implicara a gente con la que él mantenía algún tipo de relación cordial o de simpatía en 2006 publica las pequeñas memorias y empieza a escribir el año eh, el viaje del elefante el viaje del elefante es un libro importante en la vida de Saramago, porque es un libro que tiene que interrumpir que tiene que interrumpir porque casi muere hay una película que se llama José y Pilar eh, que escribe eh, que, que ha, em, Dirigido Miguel Mosalves, que es, un, eh, Alves, que es un, un director, un cineasta portugués, que le siguió durante cerca de cuatro años y que, sin embargo, consigue no ser un documental cansino, sino tener eh, un relato de cosas que pasan. Entre otras cosas, pasan que a Saramago le ingresan y que está a punto de morir. Eh, y su obsesión es eh, terminar El viaje del elefante, que es un libro pequeñito, que es un libro. Que casi nace de una anécdota, no, de, le he contado al principio, eh, es absolutamente real el capricho de un rey eh, que le quiere regalar un elefante a su primo de la, de, de la corte de Austria. Y es cierto que visitando alguno de los palacios eh, en, en Austria, en Viena, eh, Saramago pregunta por una pezuña de elefante convertida en mesa y le dicen, será verdad o no, que podía ser de aquel elefante que yo aún no sé qué había mandado a su primo en Austria. Entonces él eh, eh, hace el itinerario del viaje del elefante, que obviamente es una alegoría sobre las eh, cosas absurdas que se hacen a veces desde las ensoñaciones eh, del poder a costa del sacrificio no solo del elefante, sino de todos los que le acompañaron a la criatura eh, en aquel viaje. Está a punto de morir, como digo. Eh, logra, eh, bueno, hace un espectáculo. Escribe también, las, bueno, escribe un texto para las siete palabras de Heid, eh, que música Jordi Sabal. Es uno de los espectáculos más bonitos que, que yo he visto de Salmago. Salmago le gustaba mucho la música sacra e incluso los textos religiosos. De hecho, el, el, la obra de teatro, In Nomine Dei, eh, es. Eh, a, tiene que ver con eh, las matanzas que hubo en Alemania entre diferentes sectas religiosas, eh, cuando la, la guerra de las religiones, pero, eh, pero, pero se con, eh, demuestra conocer mucho la doctrina en la que no había sido educado por otra parte. Eh, se casan eh, después de esa resurrección en Castril otra vez, vuelve a escribirla el 22 de agosto. Eh, termina de escribirla el 22 de agosto en Lanzarote y una vez más eh, la presentará. Eh, y cuando termina de escribirla y cuando la está dando a la editorial, escribe Quiero empezar a hablar de Caín. Caín es la novela que más rápidamente escribió Saramago, aunque su publicación se retrasó hasta el otoño. Eh, llevaba a los editores y a su traductora con la lengua afuera. En octubre se publica Caín en portugués ediciones portuguesa y brasileña, y también en español. Va a ser su última novela, aunque ya ha ido anotando del esqueleto de la que sería la próxima, la que les he contado, Alabarda, Alabarda, Espigarda, Espigarda. Y se ha interesado por un hecho histórico, por cierto, fue verdad, un trabajador español en una fábrica de armas que eh, fue, eh, fue castigado y fue denunciado porque las manipulaba para que fallaran. Caín en realidad es una relectura de los textos hebreos del llamado Antiguo Testamento. El Evangelio según Jesucristo es Jesucristo, interpelando a Dios y con una conversación bastante jugosa con el diablo. En este caso, eh, vuelve a, a, al Antiguo Testamento. Directamente escribe sobre el Antiguo Testamento. Yo esta mañana comentaba que creo que es la novela de un joven. Eh, creo que es una no la novela más cafre de Saramago, es una novela casi insolente, es una novela faltona, es una novela con un sentido del humor sarcástico y brutal, donde eh, llega a acusar a Dios de tomar decisiones por dinero y de, y de mandar maldiciones a Sodoma y Gomorra porque luego le sacaba mm, eh, rendimiento inmobiliario. Eh, es una novela muy divertida y desde luego es la última novela de, eh, de Saramago. El 31 de agosto, bueno, Saramago ya eh, habían empezado las obras en Osbicos, en la fundación, ya se había presentado a la fundación, pero todavía no se había terminado aquello, que como todas las obras, pues tardó bastante más de lo que se esperaba. Pero sí había empezado a funcionar la página web. Y dentro de lo que yo les contaba de, de su... Relación con los lectores más allá de un interés económico de lo que pudiera tener, él que había rehusado eh, escribir con asiduidad en varias cabeceras de periódicos, en esa fundación que sí estrena su página web, hace un blog durante un año. Cada día escribía un pequeño articulito, que todavía está en la página web de la fundación, eh, cada día escribía un pequeño articulito dirigiéndose a los lectores nuevo. El 31 de agosto. Saramagos había despedido a sus lectores del blog, diciendo, es conveniente que las despedidas sean breves, ni es esto un área de ópera pa para poner ahora un interminable adiós, adiós. Adiós, por tanto, hasta otro día. No lo sé, sinceramente no creo. Mientras ahí se quedan ustedes con Caín. Bueno, yo ya les dejo dar la turra, creo que ya prácticamente... <laughs> Y si, y si quieren de verdad conocer a Saramago, búsquenlo como a todos los grandes escritores en sus libros, que es donde... Eh, eh, otra cosa que comentábamos también esta mañana es que al principio Saramago a muchos lectores cuando abren las novelas y no ven un punto y aparte, entran un poco como en colapso. A Saramago hay que leerlo como en voz bajita, porque Saramago tiene música. Saramago se adapta muy bien a la lectura en voz alta, porque tiene mucha música. No se dejen engañar por las comas. Eh, él, él, él utiliza un sistema precioso, aparte de no nombrar algunos, la mujer del perro, el hombre que no sé qué, de, de no utilizar. Hay muchísimos personajes de Salamago que no tienen nombre. Utiliza esas comas interminables o desecha los guiones en las conversaciones como recurso literario. ¿no? Y, y eso de verdad que da, le da una enorme musicalidad. Yo espero no haberle dado a ustedes mucha, mucha tralla, pero les le repito lo agradecida que estoy eh, por estar aquí.